Es un verdadero honor presentar a ustedes este video sobre la Huasteca. A lo largo de mi vida he podido ver lugares maravillosos en el mundo y sin embargo les digo que este video de la Huasteca me ha impresionado profundamente. La belleza, la magnificencia, el colorido, el misterio, los sonidos de nuestro México en este video son maravillosos. Y los invito a que nos acompañen a ver este video durante la siguiente hora. Estoy seguro que lo disfrutarán como yo lo hice. Gracias. Favorecida por una pródiga naturaleza, fértiles suelos, abundantes precipitaciones, excelente caza y pesca, la presencia humana en la Huasteca se puede constatar desde hace ya más de 6.000 años antes de nuestra era. Iniciamos nuestro viaje en la gruta de la catedral y para llegar a ella tomamos la carretera de San Luis Potosí a Río Verde y 2 horas más adelante de San José de las Flores está el poblado de Alamitos. A propósito, para este recorrido recomendamos contratar un guía ya que es lo mejor para conocer todos estos lugares. Llegamos a la gruta que recibe el nombre de la catedral, porque en su interior hay un enorme salón con formaciones calcáreas que semejan una catedral. Siguiendo con nuestro viaje, llegamos al poblado de Tanchachín, en donde se pueden alquilar las lanchas de remos para remontar la corriente en el río Tampaón para llegar a la cascada de Tamul. No se permite usar lanchas de motor para no contaminar el ambiente. La cascada de Tamul es la más grande e impresionante en el estado de San Luis Potosí, joya máxima de toda la Huasteca, con un estruendo que retumba por los montes a mucha distancia. Es el río Gallinas que se desploma desde más de 100 metros para caer sobre el río Tampaón, originando esta espectacular catarata.
aquí. Visitamos una maravillosa y grandiosa cueva de aguas cristalinas. Aquí se puede nadar y sumergirse hasta una profundidad de 8 metros. A un lado de Tanchachín y a 2 horas en lancha, se encuentra el paraje del Puente de Dios. Este arco se formó por la acción del agua sobre la roca, que penetró a través de miles de años y millones de litros de agua, que erosionaron las rocas y abrieron un túnel que semeja un puente natural, dando origen a este hermoso lugar de una belleza única, la cual es admirada por propios y extraños. Y creo que solo la mano de Dios puede hacer cosas tan maravillosas, y por eso recibió el nombre de Puente de Dios, la belleza de las multicolores estalactitas combinadas con la vegetación que ahí predomina, nos invita a elevar el espíritu e imaginación a otras dimensiones. La corriente ha creado playas parecidas a las del mar, donde es posible jugar en la arena. Aquí se puede nadar y sumergirse en las transparentes aguas que tienen una agradable temperatura. A un lado de la playa está un río subterráneo de varios kilómetros, donde se puede disfrutar de esta agua nadando y practicando el buceo. Ahí vamos. En las cascadas de Tamasopo, la Sierra Madre nos ofrece un paisaje de bellísimas montañas, de una vegetación exuberante y ríos que forman grandiosas cascadas y pozas de agua de un color azul intenso.
Hay un lugar para acampar y un restaurante que sirve alimentos típicos de la región. Este es el llamado Puente de Dios, que lo ha formado la fuerza del agua, erosionando la piedra entre dos cerros, para formar con paredes cubiertas de vegetación. Siguiendo nuestro camino hacia el este, llegamos a la hermosa laguna de la Media Luna, llamada así por su característica forma, precisamente en forma de media luna. Esta laguna es ideal para la práctica de la natación y el buceo, por sus transparentes aguas que se originan en varios venerios, de donde brota agua a raudales y a una temperatura ideal aproximada de 30 grados. Y hasta una profundidad de 37 metros. Si se cuenta con un visor, se podrá ver la gran cantidad de peces, plantas acuáticas y restos fosilizados de enormes sabinos. Se han rescatado del fondo piezas arqueológicas que por su estilo se asocian con el Tajín y Teotihuacán. Regrésalo. Yo me quedo acá con Mateo. Ahí, que se suba ahí. Un agradable compañero en este viaje es un bonito perro llamado Wimpy, de la raza Chow Chow, que recordamos con cariño.
Cerca de Ciudad Valle se encuentran las cascadas y balnearios de Micos, de una belleza única, donde la naturaleza nos ofrece su encantamiento, conjugando las caídas de agua, la flora y fauna con la luz del sol. Al norte de Micos, en el municipio de El Naranjo, se encuentran las cascadas El Salto. El Meco. Y Minas Viejas. Este hotel y spa se localizan en el corazón de la maravillosa Huasteca, donde la naturaleza ha preparado un regalo muy especial para el descanso. A solo 15 minutos del aeropuerto de Tamuín están los manantiales de agua sulfurosa de Taninul que le ayudarán a relajarse. De la tranquilidad de la naturaleza, descansando en hamacas, jugando tenis, o bien visitando la gruta con bar. Podrá admirar los murales, degustar los platillos típicos
internacionales. Pasear a caballo. Disfrutar del servicio de temazcal. Entonces es para que se limpien las personas, su rostro. Es como una... La sábila es muy curativa. Años de las tribus de los aztecas se conjugaban las sanaciones con la sábila, y eso es lo que tratamos con la gente de hoy, que no se pierdan nuestras tradiciones, a santificarlos, sanarlos con la sábila, una curación espiritual. El temazcal es un antiguo baño que usaban nuestros indígenas para purificar el cuerpo, ¿sí? Para purificar el cuerpo, relajarse y embellecer la piel. En esta parte de aquí, Jim, en esta parte de aquí hacemos un poco de manejo de energía, meditación, ponemos el barro en todo el cuerpo, ahí hay barro, principalmente en el estómago para desintoxicar y sacarlas, eliminar toxinas. La mayoría de las enfermedades vienen del estómago, por lo que comemos. Entonces tratamos de limpiar y ahí nos vamos, Jim, a la caída del agua. Quitamos todo el barro, nos bañamos con el agua que está cayendo allá y regresamos a esto por esas piedras que ves ahí. Esas piedras es un cordón umbilical para entrar al temazcal, lo que es el vientre de la madre tierra. Si te fijas, tiene forma de un vientre de una madre que va a dar a luz. Ahí vamos a hacer como una especie de renacimiento. Vamos a sudar porque vamos a meter las piedras calientes que están ahí en el fuego, las metemos al temazcal y les vamos a poner hierbas aromáticas, agua con hierbas aromáticas, lo que es ruda, albahaca, hierbabuena, manzanilla, romero, eucalipto. Y al final también ponemos sábila en todo el cuerpo para limpiarlo, para que una vez que estamos adentro, abre los poros con el calor. Y tratamos de que las propiedades curativas de las hierbas penetren en nuestro cuerpo y nos ayuden a sanar, a limpiar. Después, cuando ya salimos, queremos salir, nos reciben ahí a la entrada. Como un bebé recién nacido, nos llevan a la silla, nos sientan y nos dan un baño con agua fría para cerrar poros y relajarnos más y no permitir que agarremos alguna enfermedad o algo. Si nos cerramos poros, y luego nos traen a estos petates aquí, nos acuestan, nos dan un masajito en los pies, en la cabeza, y luego nos perdemos ahí, nos acostamos, nos relajamos un rato, 10, 15 minutos. Te levantas después y te damos un té de hierbas para rehidratarte por lo que sudaste allá adentro, los líquidos que perdimos adentro del temazcal. Después de las actividades, podemos disfrutar de los cómodos cuartos para descansar, leer o platicar en la terraza. Thank you.
Este interesante museo de las culturas de la Huasteca, o Tamuanzán, está en Ciudad Valles y significa, de acuerdo con la lengua Tenec, lugar de encuentro con la serpiente. La sala etnográfica está integrada por tres áreas temáticas. La primera es la que corresponde a objetos de uso, la segunda al vestuario y textiles, y por último la tercera, que se refiere a música y danza. Además de vasos ceremoniales, figuras con rostro, puntas de flechas y la apótesis, esta fue hallada en el municipio de San Vicente en el año de 1984. Representa la vida en la parte del frente y la muerte en la parte posterior.